It all began as an ordinary day in September, an ordinary day in Raccoon City, a city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them, and that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. Esta es mi última oportunidad de vivir. Esta es la única escapatoria. Bueno, muy pero muy buenas noches a todos mis alereños sucios, ¿cómo están? Espero que hayan tenido el peor día de sus vidas y vamos a jugar Resident Evil 3 en esta ocasión. He hecho algunos directos de este juego en el canal, pero quiero hacer una guía, guía entre comillas. Quiero hacer un gameplay serio, por así decirlo. Quiero conseguir el diario de Jill, que nunca lo pude conseguir. El cual, para conseguirlo, tenemos que conseguir todos los objetos coleccionables que hay en el mapa. Y cuando digo objetos coleccionables, me refiero a las notitas locochonas. Dato curioso, este tipo me lanza, si estoy encima de algo. ¡Uy, no, hijo de puta! ¡Oh, por Dios! ¿Qué quieren estos tipos? ¡Oh, sí! ¡Somos zombies! ¡Te agarraremos lentamente! ¡Vamos, chicos! ¡El pueblo, unido, jamás será vencido! ¡No! ¡Se está escapando! ¡Hagan algo, por el amor de Dios! ¡Puta madre! ¡Vamos, lentamente, chicos! ¡Oh, manos de violadores! ¡Corre, Hilda Valentina! Sí, en este juego estamos con Hilda Valentina, uno de mis personajes preferidos de toda la saga Resident Evil. La que gira las perillas al revés. Por cierto, ahora van a ver al personaje... September 28, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow. I'm still alive. I'm still alive. Todavía me acuerdo. Bien, ahora van a ver al personaje más puto de todos los Resident Evil. El gordo bastardo, Dario Rosso. Ahora, hija. Abuelita. Okay. We've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there. How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't going to be any rescue. We have to get out of here. No! I'm not going anywhere.
I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone. Y ahora es cuando Darío se pone histérica y se encierra en su cuarto. Ay, me encierro en mi cuarto y llamo a la policía. No sé por qué, de pequeño me hacía la cabeza que se encerraba en la parte trasera de un camión. Podemos intentar razonar con él, pero nos va a mandar al reverendo carajo. Más adelante vamos a volver aquí y van a ver el destino de este gordo. Bien, chicos, para conseguir el diario de Jill tenemos que conseguir todas las notitas que hay en el mapa. No creo que sea muy complicado, aparte ya empezamos con estas dos. Te has violado el spray de ayuda. Otra cosa es que estas son las primeras dos notas. Hay que conseguirlas en orden sí o sí, porque si no, no lo van a dar. Estas son las dos primeras, tenemos que comprobarlas. Instrucciones del juego explican varias acciones y operaciones en la pantalla del mapa y bueno, está. Básicamente esto es un pequeño tutorial. No nos interesa para nada. De pequeño también pensaba que esto eran biblias, no sé por qué. Pero bueno, ahora comprobamos esto, que este es un poco importante porque nos enseña cómo las diferentes tipos de pólvoras que hay y lo que podemos conseguir mezclándolas. Muy importante, porque este Resident Evil implementó la cosa locochona esta, la herramienta de recarga, la cual nos permite hacer munición, nuestra propia munición, y es algo innovador en la saga de Resident Evil. Otra cosa es que traje este juego porque, no sé, sentía que estaba desapareciendo el Resident Evil en mi canal. Porque si ustedes van al principio de mi canal, si se fijan un poco, van a encontrar que solo subía Resident Evil 4. Es más, este canal estaba pensado para hacer más que nada gameplays hacia la franquicia Resident Evil, porque es mi franquicia de videojuegos preferida, por así decirlo, mi saga de videojuegos preferida. Y bueno, me dio un poco de lástima, así que dije, vamos a volver a los Resident Evil. Quizás termino el 3 y me pongo a jugar el 2 y esa clase de cosas locochonas. Bien, aquí tenemos dos pólvoras, las cuales me convendría mucho combinarlas. El tema es que hay un truco para tener munición infinita, pero más adelante lo vamos a hacer. No sé por qué se me ralentiza un poquito cuando estoy aquí en el inventario. Pólvora. Vamos a combinarlo aquí. Si combinamos las dos pólvoras hacemos una pólvora más grande. El tema es que quiero hacerlo así porque creo que me ayuda para tener la munición especial. Aquí hay una cintilla, por cierto. Esto nos va a servir para guardar la partida más adelante. ¿Te vas a violar la cinta? Por ahora no, pero la quiero. El baúl mágico es el cofre de Ender, esto. ¿Vieron el cofre que hay en Minecraft que teletransporta tus objetos de un lado a otro? Bueno, está. Este es el mismo. De acá sacaron la idea lo de Minecraft, estoy totalmente seguro. Bien. Espera. No me puedo llevar todo esto. Es más, creo que tendría que dejar el spray y las otras pelotudeces. Sí, voy a dejar el spray y voy a dejar esta cosa. Bien, por aquí está la llave locochona esta. Vamos a agarrarla. Te vas a violar la llave del almacén, pero por supuesto que sí. Un dato curioso es que con estas nos dan la opción de quedarnos con la llave. Y en el Resident Evil 2 hacían lo mismo. Solo que en el Resident Evil 2, si no descartabas ninguna de las llaves, te dan una recompensa al final, creo que no me acuerdo. Fue hace tanto que... En el Resident Evil 3 también te dan la opción de quedarte con la llave, pero no sirve para nada. Por más que te quedes con todos los objetos del juego, no sirve para nada. Has utilizado la llave del almacén, ya no necesitas esta llave, ¿la rechazas? Sí. Les vuelvo a decir, no vale para nada la pena quedarse con todas las llaves porque... lo mismo que la nada. Bueno, como pueden ver, esta chiquilina gira las perillas al revés, no sé por qué tiene esa manía, pero bueno. Vamos a continuar por la ciudad mapache, Raccoon City. La vieja y peluda ciudad mapache. Qué hermoso, y no he visto ningún mapache desde que estoy en esta maldita ciudad. Ay, bien, vamos a seguir girando perillas al revés. La vieja y peluda Gilda Valentina. Chicos, si no jugaron este juego, por favor, jueguenlo. Aparte lo estoy... lo traje al canal porque hay muchos niños pequeños aquí. Y hay que educarlos un poco en el ámbito videojuegabilístico de estas cosas locochonas. Hay veces que me expreso igual que un pie porque creo que lo que acabo de decir no tiene sentido. O sí lo tiene, no sé. Después voy a ver el video y voy a sacar mis propias conclusiones. Pero bueno, tienen que jugar este género, tienen que jugar un survival horror. ¡Oh, por Dios, Brad! ¡Atrás! ¡Piu! 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 ¡Oh! Podemos esquivar los ataques de los zombies. El tema es que soy medio malillo haciendo eso. Vamos a combinar aquí las balas locochonas. Esto es un clásico.
Y este me parece que sigue vivo todavía. Porque no le salió la sangre locochona. Miren la cara de ese zombie. Solo miren esos hermosos culos pixeleados. Oh, Dios. A ver si le puedes quedar. No, acá. No te la puedo creer. Hay que apretar rápido el botón de acción cuando te viene a pegar. Más adelante iré mejorando con eso. Ay, más adelante vamos a conocer un monstruo al cual se llama Némesis, que es el mayor acosador sexual en la historia de los videojuegos. Me parecía. Bien, gasté una bala al santísimo pedo, pero no importa, porque el poder del amor y la amistad está de mi parte. Me parece que hay un zombie más aquí adentro, ¿no? A ver. No. Perfecto, aquí agarramos la escoputa. Excelente, muy bien. Vamos a combinar las balas aquí para tener el revólver cargado. Una pistola cargada, una pistola feliz. ¡Oh, por Dios! ¡Me asustó! Ven, recién en el 3 todavía te puede sacar algunos sustos. Pero mirá de la mierda que me asusto también, ¿no? ¡Oh! Excelente, bien. Decime que no quedó ninguno más vivo por aquí. Lo estás mirando mucho, Hilda. No te acerques mucho a él, mejor. Bien, aquí tenemos estas plantas. Cualquier parecido a la marihuana es pura coincidencia. Excelente, muy bien. Un dato curioso es que ¿vieron el gordito que se escondió dentro de un contenedor al principio del juego? El gordito dice que tiene una hija. Dice que perdió a su hija afuera de la ciudad. Afuera de la ciudad, no, en la ciudad. No sé si se refiere a que la perdió en el término de que se murió o que la perdió de que se perdió. Porque más adelante encontramos una chica a la cual se va corriendo a la fábrica donde se encuentra el gordito. Más adelante les voy a enseñar eso. Me parece algo muy curioso de este juego. Bueno, los zombies son unos violadores. Aquí nos quieren hacer cosas malas. Se quieren reproducir con nuestro orto pixeleado. Aunque el orto pixeleado de Jill es el orto pixeleado de Jill. No sería más. Uy, se están comiendo un tipo allá. Ah, no. Uy, se me trabó el control. Quiero subir aquí arriba. Al tema que me van a querer violar ahora. Bueno, están viniendo lentamente. Aquí tenemos el mapa de la ciudad, muy importante agarrarlo. En realidad no es para nada importante si ya conoces las rutas. Bueno, quiero ver cómo escapo de esos zombies que están ahí abajo ahora. Porque no quiero gastar balas en ellos. Necesito las balas para más adelante. Para enfrentarme a Semeris. Vamos a agarrar aquí toda esta hierba locochona. Vas a violarte la hierba, pero por supuesto que sí, tío. Bien, vamos por aquí. Sí. Hay que educar a las nuevas generaciones de gamers. Estos me van a comer. ¡Ah! ¡Corre, Hilda! Un dato curioso es que si después de un rato volvemos a esta parte de la ciudad, ese tipo se va a levantar como un zombie. A ese que se lo estaban comiendo. Bien, es un bonito guiño. La zombificación en cara. Bien, la única puerta que abre bien esta chica. Muy bien. Excelente, punto para los buenos. Ya me han clavado el cuello. Ya me han clavado el diente varias veces. Oh, por Dios, disparo, Harry. Ahora. El viejo y peludo Brad Birkers. Ah, bien puto el Brad. Se va corriendo. Bien, excelente. Vamos hacia aquí. Y entremos. Y ahora van a ver una linda secuencia de video. La secuencia de video entre comillas. Cuidado, Brad. Yo te ayudaré. Ah, te la creíste, güey. Bien, aquí tenemos una imagen locochona. Postal de la torre de reloj. Excelente. Muy importante. Vamos a ver si la estamos agarrando toda en orden. Perfecto. El diario de Jill is coming. Excelente. Aquí hay balas de pistola. Ya que estamos, vamos a cargar nuestra locochona arma. Excelente. Ya estamos listos para continuar. Uy, hasta que lo mato. No me ayudaste, forra. Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. Thank you.
He's after STARS members. There's no escape. Sepárate de mí. Te va a ir muy bien. Bien. Básicamente vinimos por esto. Es lo más importante. Bien, mechero. Ya tenemos ya la hierba. Así que ya estamos listos. Para que el poder del amor y la amistad reine en nuestros corazones. Interesante. Miren el ciervo. Me encanta la ambientación que tiene este juego. Es exquisita. Bueno, ese muchacho que acaban de ver es un miembro de STARS. ¿Qué son los STARS? Son como una élite de policía. Jill es un STARS, ese tipo es un STARS, pero ese tipo es STARS, pero no es un STARS de batalla. Pero la puta que lo parió, ¿cuántas veces me han mordido a lo largo de este juego? Bien, hay otro zombie ahí. No, no quiero gastar balas en ti, compañero. Bueno, eso estuvo cerca. Me agarro el pecho. Bien. Ese tipo que acaban de ver es el que pilotea el helicóptero. Es un STARS, pero bueno, pilotea el helicóptero, no es otra cosa. Y en el primer juego nos deja tirados. Esto de niño me ponía muy, pero muy nervioso. Venimos aquí. Usamos esto. Porque Jill es una piromaniaca. ¡Oh, Dios mío! ¡Me quieren violar! ¡Corre, Gilda Valentina! Tranquilo. Madre María, dame puntería. Un dato muy bueno que deberían saber si van a jugar a este juego, que con el R2 apunto automáticamente a las cosas esas rojas, las cositas esas que tienen gasolina adentro y explota, vean. ¡Pium! Me quedaron dos. No importa. Si me quieren morder, que me muerdan. No me importa. Aparte voy a tener que gastar un cosito de vida ahora porque vamos a pelear contra un boss. Foto A. Perfecto. Vamos a agarrar esto. No tengo espacio, así que hacemos... Vamos a combinar la droga. Combinamos estas dos. Hacemos tuca. Combinamos esta. Excelente. Y más material curativo tenemos ahora. Lo importante no es gastar munición. No importa si les pegan estos zombies. Bien, otra puerta que abres bien, Gilda, muy bien. Así me gusta. Estoy jugando a 30 FPS, es muy interesante, ¿no? Es que no me da la computadora. ¡Oh, Dios mío, un perro! ¿Por qué siempre tienen que ser Doberman zombies? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no puede haber un caniche zombie, un bulldog zombie? La verdad que un poco racistas son con el ámbito de los perros zombies. Los perros zombificados, güey. Bien, deberíamos dejar el capítulo aquí. Pero no lo haré. Bien, ahí tenemos el cuchillo, el arma más useless de Resident Evil 3. Vamos a agarrar esto. Y aquí tenemos munición. Vamos a hacer un poco de munición. ¿Te vas a violar la pólvora? Pero por supuesto que sí. Se ralentiza un poco cuando entro aquí, no sé por qué. Bueno, chicos, un dato muy bueno para que lo sepan es que con la porquería esta amarilla hacemos munición de escoputa. Excelente, ya estamos listos. Estamos bien armados. Bien, vamos a dejar esto por aquí. Esto también. Me voy a llevar uno de estos. Esto aquí. Vamos a guardar la partida por si las moscas. No estoy buscando sacar un rango ese, solo quiero pasar el juego, pasármela bien. Mi objetivo más que nada es el diario de Jill. Mira, acá tengo un guardado de cuando hacía directos. Ahí va. Callejón Diagón, excelente. Vamos a dejar la cinta porque está ocupando un espacio... el cual vamos a necesitar más adelante. Y bueno, ¡vamos, Gilda Valentina! ¡Ven, venzamos el mal juntos! Y gira la perilla al revés, muy bien. Maldita ciudad deforme. Estoy listo. Uy, perros. No, yo quiero mi caniche zombie. Hay que ir a la página de Capcom y hacerles spam. Queremos caniche zombies, queremos bulldog zombies. Ya estamos hartos de los Doberman zombies. Books, libros, interesante. Coffee, café. Oh. Una vieja y peluda librería. Ahí te venden toda la saga de Juego de Tronos. Sí, agüita para todos. Uy, me encanta esta cinemática. Chicos, por favor, vean esto. Qué majestuoso que es. Ay, no me gusta este juego porque tiene pocos gráficos. Ay, subí otra cosa. Cállate la boca. Cállate la boca.
Cállate la boca. Jill, no, mi culpa, te abro la mano.